días, los saluda el profesor Ezequiel Rojas Urbina, director de la Escuela Superior de Formación Artística Pública Mario Ortega Alvarado de Cajamarca, en esta oportunidad para presentar y felicitar el trabajo del docente Juan Avendaño a los estudiantes del segundo y cuarto ciclo de la especialidad de guitarra. Ellos van a llevar a cabo un recital solista de guitarra virtual por este contexto. Entonces, les invito nuevamente a participar de este evento y que continuemos con los éxitos en lo referente a la música. Mis felicitaciones, jóvenes, felicitaciones al docente, al proyecto que presentó, y pues iniciemos esta presentación. Hola, mi nombre es Joaquín Ignacio. El día de hoy interpretaré el tema Lágrima de Francisco Tárrega. Este contiene melodías dulces y alegres, como también tristes y tormentosas. El tema está inspirado, según la leyenda, en la muerte de su hija. Zapateo Negro es una competencia entre bailarines al ritmo del cajón afroperuano y de la guitarra árabe. Este es usado en festividades de Ica y Chincha.
Hola a todos, mi nombre es Jessica Quispe Guamán, de la especialidad de música. En esta ocasión voy a interpretar un vals del español Bartolomé Calatayud. Esta obra pertenece al libro de música de guitarra en España, el cual cuenta con más de 50 obras tradicionales calificadas de simple a avanzado a lo largo de este libro. La importancia de este compositor radica en sus obras, que son dedicadas a sus alumnos en las primeras clases de guitarra. Y este vals es uno de los más populares y fue publicado en el año 1962. Hola, yo soy Olver Tasilla, estudiante de la especialidad de música docencia. En esta oportunidad voy a interpretar el tema de este compositor italiano Matteo Carcassi. Su material de estudio es imprescindible para cualquier estudiante de guitarra clásica. Y este estudio 3 está dentro de una serie de 25 estudios. Y se escucha así. Thank you.
Hola, me llamo Gabriela Becerra. En esta ocasión tocaré un estudio de Fernando Carulli, quien fue un guitarrista y compositor italiano más grande de la época clásica. Era un gran maestro de la guitarra y ahora muchas de sus obras son estudiadas y utilizadas como métodos de aprendizaje y también para el perfeccionamiento de las técnicas y manejos de este instrumento. Es por ello que hoy la obra que interpretaré es un andantino, una composición de acordes arpegiados. Romanza. El famoso romance es una composición anónima del folclore español. Es una de las obras más arraigadas en el repertorio de la guitarra de concierto. El romance anónimo es una de las pocas composiciones que puede ser interpretada tanto por un estudiante de guitarra en sus primeras etapas y que a la vez se mantiene en el repertorio y la discografía de los grandes virtuosos de la guitarra clásica. Su hermosa melodía ha cautivado y sigue cautivando al público en todo el mundo. Soy Walter Terrones y les voy a interpretar esta hermosa melodía. Acompáñenme. Thank you.
Es un placer saludarles a cada uno de ustedes. Mi nombre es Cristian Sandro Blanco Chávez, estudiante del cuarto ciclo en la especialidad de música de la ESFAP, Mario Urtiaga Alvarado, Cajamarca. Este tema que voy a interpretar es un género musical del Ande peruano llamado toril. Bueno, este tema nace de la fusión de los cánticos, las danzas quechuas con la corrida de toros hispánicas. Este tema es un arreglo del maestro Raúl García Zárate, el máximo representante de la guitarra peruana andina. Saludos a todos, mi nombre es Carlos Alberto Torrejón y en esta oportunidad quiero interpretar el tema conocido Vals Venezolano número 2. Esta obra es una de las más famosas del compositor venezolano Antonio Lauro, uno de los compositores más importantes del siglo XX. La mayoría de sus obras son valses y llevan nombres de mujeres. A este vals también se le conoce con el nombre de Andreína.
y es una obra obligada dentro del programa de estudios en los conservatorios y escuelas de música, como también obra obligada en concursos de guitarra por su dificultad y virtuosismo. Pedro Augusto Bocanegra fue un músico y compositor de música criolla peruana. Nació en Chiclayo en 1890 y destacó como gran guitarrista, compositor y cantor de serenatas. De Pedro Bocanegra interpretaré el famoso tema Un suspiro, un hermoso vals de jarana. El arreglo para guitarra pertenece al maestro Walter Lozada. Thank you.